es Cocobelo, el gato de la familia Schneebigler. Cocobelo aprovecha un poco de leche en el suelo de esta granja familiar situada en la localidad de Neuboern, en Baviera, en el sur de Alemania. En los últimos días, toda la producción de leche ha sido derramada en las granjas de toda Alemania como forma de protesta para que los precios de la leche aumenten. La familia Schneebigler ha participado en las protestas organizadas por los productores de Baviera, que han liderado el movimiento en todo el país. Además, los productores de la región temen que se produzcan cambios en el sistema de cuotas europeo. Parar las entregas de leche fue la única manera de lanzar un mensaje a los políticos para que conozcan la situación en la que nos encontramos. Para poder seguir existiendo necesitamos que el precio de la leche cubra el coste de la producción. Para evitar la superproducción, la Unión Europea estableció un sistema de cuotas en 1984. Cada Estado miembro debe respetar la cantidad negociada, ni un litro más. Pero este sistema expira en 2015. Hasta entonces, Bruselas ha propuesto un aumento gradual de las cuotas de un 1% cada año. Las negociaciones con la Comisión Europea han comenzado, pero no se espera un acuerdo hasta noviembre. Eso va a ser muy malo para nosotros. Ya no podremos controlar la cantidad de leche que hay en el mercado. Si el mercado se inunda de leche, si hay demasiada leche, los precios caerán en picado. Los costes de producción en Baviera son los más altos de Alemania. La diferencia puede llegar hasta los 10 céntimos por litro. La pareja Schneebigler tiene dos hijas y un hijo. Son las 7 de la mañana, hora del desayuno. Bárbara tiene 15 años, hoy tiene prisa. El autobús escolar la recoge dentro de 10 minutos. Ella y sus hermanos estarían dispuestos un día a hacerse cargo de la granja familiar. Ayudo algunas veces a ordeñar las vacas. Es divertido. Me gusta estar en contacto con los animales. Es muy interesante. También me gusta trabajar en el campo. Sería para mí un placer hacerme cargo de la granja un día. Como muchas otras granjas de leche en Baviera, la de los Schneebigler tiene una historia de varios siglos. Pero en las últimas décadas, el proceso de reestructuración del sector ha llevado a muchas granjas a cerrar. Tenemos una historia. Yo soy la séptima generación en mi familia que cuida de esta granja, fundada en 1663. Por eso luchamos, para mantenerla viva sin perder dinero. Christine Schneebigler discute hoy sobre el aumento de los costes de producción con el presidente de la Asociación de Granjas de Leche de la región. Estos costes han subido más del 30% en la energía, el 50% en los fertilizantes y más del 60% en la comida de los animales. Pero su mayor preocupación es el aumento anual de las cuotas propuesto por la Comisión Europea. Existe un peligro real, puesto que cuando las cuotas aumenten, la producción de leche se concentrará en las regiones más productivas y entonces habrá más leche y, sobre todo, granjas mucho más grandes. Tenemos los mismos problemas. Lo más importante es poder cubrir los gastos de producción con lo que vendemos. Y eso solo es posible si se establece un instrumento de control de la cantidad de leche que existe en el mercado. Yo propongo que se introduzcan incentivos económicos para que las granjas no produzcan el 100% de las cuotas. Así se evitará la superproducción. La propuesta está en la mesa. Gracias al hecho de haber parado la entrega de leche, los políticos conocen ya nuestra situación. Ahora mismo hemos conseguido que se nos considere de igual a igual en las negociaciones. El próximo año toda la Comisión Europea cambiará. Los granjeros hemos conseguido tener una cierta influencia política. Intentaremos que haya algunos cambios fundamentales. Anunciaron ya dos veces que el sistema de cuotas acabaría y siempre lo han prolongado. No creo que se haya dicho la última palabra. Pero los granjeros alemanes tampoco son totalmente inocentes. El año pasado produjeron 300.000 litros más de lo que las cuotas nacionales establecían. En Baviera, la lucha de las cuotas va mucho más allá del simple problema monetario. Para muchos granjeros, se trata de mantener viva su identidad y la historia de la región. En el Museo de la Granja, un grupo de historiadores ha recuperado y reconstruido granjas típicas de Baviera.
Entre ellas se encuentra el edificio histórico de la familia Schneebigler, transferido en su totalidad desde Neuborn. Hoy se encuentra en exposición para los visitantes del museo. Alpenhain es una fábrica de quesos tradicional de Baviera que abrió sus puertas hace un siglo. La empresa ha sufrido las consecuencias de la interrupción de la entrega de leche y ha tenido que comprarla en el extranjero. Su directora da la bienvenida a la propuesta de la Comisión Europea de liberalizar el mercado de la leche en 2015. Vamos a empezar a negociar con las empresas de distribución y los supermercados para encontrar una solución. Pero no creo que haya cambios a corto plazo mientras los contratos actuales no lleguen a su fin. Los productores de leche acusan a algunos supermercados de dumping. La oficina antitrust investiga ahora si existen acuerdos ilegales de precios. La leche jugará un papel importante en las elecciones regionales del próximo otoño. El primer ministro conservador de Baviera visita hoy una granja a modo de defensa de los intereses de los productores de leche frente a Bruselas. Primero, no queremos que se produzcan cambios en el sistema de cuotas hasta 2015. Se les había prometido a los granjeros que eso no ocurriría. Baviera no quiere que ese sistema desaparezca en 2015. Pero sabemos que estamos en minoría. Si finalmente las cuotas son abolidas, deben establecerse ayudas económicas para aquellos que produzcan leche en condiciones más difíciles. El primer ministro propone que la Unión Europea cree un fondo de 2.000 millones de euros cada año en beneficio de las zonas afectadas y de los granjeros. Unos 323 millones estarían destinados a Alemania, 83 de ellos a Baviera. Hannes Weindelmayer es el experto por excelencia del sector lechero en Baviera. Mantener alta la producción de leche en muchas zonas de Baviera solo será posible si el Estado encuentra otra manera de subvencionar a los productores en las zonas con más dificultades. Los tradicionales árboles de mayo sirven en Baviera para que artesanos y agricultores expongan con orgullo sus símbolos. Los productores de leche de la región esperan poder colocar el suyo después de 2015.